Se utiliza en vehículos espaciales para eliminar dióxido de carbono exhalado del ambiente de vida, formando carbonato de litio sólido y agua líquida. ¿Qué masa de dióxido de carbono gaseoso puede ser absorbida por un kilogramo de hidróxido de litio? Lo primero que debemos hacer es plantear la ecuación dada. Entonces, nos dicen que tenemos hidróxido de litio sólido. Entonces hay que transformar eso a una fórmula molecular. Si es hidróxido, entonces es OH. Si es litio, entonces solo tiene un OH. Así que será LiOH. Y si es sólido, vamos a cerrar entre paréntesis. Con lo cual ya tenemos nuestra primera sustancia. Eh, se utiliza bla, bla 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 para eliminar dióxido de carbono. Entonces vamos a asumir que el dióxido de carbono está reaccionando con el hidróxido de litio. Entonces, nuevamente debemos convertir este nombre en una fórmula molecular. Pues aquí es muy fácil porque es nomenclatura sistemática: CO2. Y eso es un gas. Formando, y la palabra formando la podemos interpretar como que ocurre una reacción química: carbonato de litio sólido. Entonces, el anión carbonato es CO3 de dos cargas negativas. Y si es de litio, necesitaremos dos litios. Para encontrar el balance de cargas y adicionalmente se va a producir agua líquida. Con lo cual tenemos planteada la ecuación química. Ahora tenemos que balancear la ecuación encontrando los números estequiométricos correctos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: si están saliendo dos litios, significa que deben estar entrando. Dos litios. Si están entrando dos hidrógenos, deben estar saliendo dos hidrógenos. En estos momentos están saliendo 3 y 1, 4 oxígenos. Y están entrando 2 por 1, 2 y 2, 4 oxígenos. Está entrando un carbono, saliendo un carbono. Por lo tanto, la ecuación ya se encuentra balanceada. Con lo cual podemos iniciar el proceso de cálculo estequiométrico, que vamos a hacer por dos técnicas: factor de conversión, que es el estándar de oro en los libros de texto, y un teorema algebraico que lo resuelve. Entonces, en cuanto al factor de conversión para este escenario, lo vamos a escribir de la siguiente manera: recuerde que todos los factores de conversión químicos contienen un valor una unidad de medida y una identidad. En este caso hidróxido de sodio de litio lo escribimos como su fórmula molecular. En este caso tenemos kilogramos de hidróxido de litio y lo podemos pasar a kilomoles de hidróxido de litio directamente sin tener que hacer el paso a Gramos. Este es un atajo que se puede hacer, sobre todo porque en la pregunta si somos quisquillosos, nos están pidiendo la masa del dióxido de carbono y no gramos de dióxido de carbono. Establecido esto, debemos determinar la relación kilogramos a kilomoles. Vamos a asignar la unidad teórica al kilomol y vamos a preguntarnos cuántos kilogramos caben en un kilomol del hidróxido de litio. Y la respuesta a eso es. La masa molar nuevamente. Entonces debemos calcular la masa molar del hidróxido de litio. Lo que vamos a hacer ahora es buscar en la tabla periódica la eh, masa relativa del litio: 6.941, que redondearemos a dos decimales de confianza. Así que en nuestra calculadora vamos a tomar como 6.94, que se repite una vez. El siguiente elemento oxígeno 16 que se repite una vez, el siguiente elemento hidrógeno 1.01 que se repite una vez. El resultado es de 23.95 en unidades de gramos sobre mol. Pero la relación que hay entre gramos sobre mol va a ser igual a la relación que exista entre kilogramos y kilomoles. Así que podemos usarla impunemente. Dado que ya lo tengo en kilomoles del hidróxido de litio, podemos plantear el ratio estequiométrico de los factores de conversión, donde determino la relación entre kilomoles del hidróxido de litio, la sustancia dato, con los kilomoles de la sustancia incógnita. En este caso, la sustancia incógnita es el dióxido de carbono, CO2. Los números estequiométricos correspondientes a esos kilomoles van a ser los de la ecuación química balanceada. Entonces, el hidróxido de litio tiene un número estequiométrico de 2, mientras que el dióxido de carbono no está dado, así que tiene un 1 teórico perfecto. Una vez que ya lo tenemos en kilomoles, ya podemos pasarlo a kilogramos nuevamente. Entonces, kilogramos de dióxido de carbono dividiendo, kilogramos de dióxido de carbono multiplicando. Y vamos a necesitar calcular, por lo tanto, una segunda masa molar que corresponderá a 12.01 del carbono más 16 por 2 del oxígeno. El resultado es 44.01. gramos sobre mol. Así que lo que hacemos es asignar el 1 teórico al kilomol y el 44.01 al kilogramo. De esa manera ya lo obtengo en kilogramos de dióxido de carbono, que es la sustancia que pretendemos calcular. Y podemos cerciorarnos del análisis dimensional cancelando las unidades correspondientes, que serán kilogramos del hidróxido, kilomoles del hidróxido kilomoles del dióxido, tenemos la aritmética. Cancelamos los unos, pero el primer uno lo tenemos en cuenta en términos de las cifras significativas, que serían 3. Y operamos los valores, que sería 44.01 dividido entre abre paréntesis 23.95 por 2. El resultado se redondea y sería 0.919, porque 7, el primer no significativo, es mayor que 5. Ahora vamos a resolver esto por la técnica de teoremas algebraicos. Entonces, lo que vamos a hacer es echar mano del de teorema de ratio estequiométrico entre sustancias, el cual plantea que la cantidad de sustancia de la incógnita va a ser igual a el ratio estequiométrico entre las dos sustancias multiplicado. Por la cantidad de la sustancia dato. Como en este caso ambas sustancias me las dan en masa, lo que hacemos es sustituir cantidad de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar. Para la sustancia dato, pero también para la sustancia incógnita. Sin embargo, la masa molar de la sustancia incógnita la paso al otro lado a multiplicar. Con lo cual obtenemos uno de los muchos teoremas de estequiometría que existen. Este lo denominan masa a masa. Sin embargo, no es el único. En la parte teórica ya hemos visto que existe una amplia diversidad de escenarios de estequiometría y sobre cada uno de ellos se pueden hacer preguntas independientes. El que acabamos de ver es este que estamos señalando acá. Dicho esto, es simplemente seguir el teorema. Sustituyo y. Por la identidad de la sustancia incógnita, que en este caso es el dióxido de carbono. El ratio estequiométrico va a ser el cociente entre los números estequiométricos puros de la incógnita sobre el dato. El número estequiométrico del dióxido de carbono no está dado, así que se reemplaza como un 1. El dato, por el contrario, es el hidróxido de litio y su número estequiométrico es un 2. Las masas molares ya las calculamos previamente. Pero observe que gramos sobre mol que multiplica y gramos sobre mol que divide se cancelarían de todas formas, así que sustituimos valores. La masa molar de la incógnita que es dióxido de carbono es 44.01 y la masa molar del dato 23.95. Finalmente, la masa dada del dato es un kilogramo. Kilogramos la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y kilogramos unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente tiene sentido y solo queda operar la aritmética, que será la misma que obtuvimos por el factor de conversión. 44.01 dividido abre paréntesis 23.95 multiplicado por 2. Así que la solución volverá a ser la misma. 0.919 kilogramos o 919 gramos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios. Sobre geometría en el archivo PDF del curso. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.